Let's begin. Bueno, vamos a comenzar, muchachos. We have already introduced the idea of the fall of man from Genesis 3. Ya les presenté la idea de la caída del hombre de Génesis 3. And we are talking here about the introduction of sin into the human race. Y aquí estamos hablando de la introducción del pecado a la raza humana. And in the discussion of the historical event of Genesis 3, y en esta discusión del evento histórico de Génesis 3, we're going to look first of all at the test. Vamos a mirar en primer lugar a la prueba. And then the temptation. Y luego vamos a hablar de la tentación. During their life in the Garden of Eden, durante su vida en el Jardín del Edén, God tested Adam and Eve regarding their obedience. Dios probó a Adán y Eva en lo concerniente a su obediencia. Now God had already told them that they were free to eat of the fruit of any tree in the garden. Ahora Dios ya les había dicho de que ellos estaban en toda libertad de comer de cualquier árbol del huerto. And remember, there was an abundance of food. Y recuerden que había una abundancia de alimento. Because every fruit-bearing tree that exists, porque cada árbol frutal que existe was growing in the Garden of Eden. Estaba creciendo allí en el Jardín del Edén. The only tree that was forbidden, el único árbol que había sido prohibido, was the tree of the knowledge of good and evil. Fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Let's take a look at Genesis 2:16-17. Vamos a mirar a Génesis 2:16-17. Génesis 2:16-17. And someone go ahead and read that. Alguien que lo lea, por favor. Aquí estamos hablando de la prueba. Génesis 2:16-17. Alguien que lo lea, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieres, ciertamente morirás. Okay, God specified a command. Así que Dios especificó un mandamiento. You shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. And then God specified a consequence for failure. Y luego entonces Dios especificó la consecuencia si ellos no hacían esto. He said, in the day you eat of it, you will surely die. Les dijo, porque en el día que comieres, de cierto moriréis. Now the kind of death that we are talking about here. Ahora, el tipo de muerte de la cual estamos hablando aquí. I think God meant death in every possible way. Yo creo que Dios quiso decir muerte en toda forma posible. Both physical death and spiritual death. Ambos, muerte física y muerte espiritual. You know, hypothetically, Adam and Eve were designed to live forever. Hipotéticamente, Adán y Eva fueron diseñados para vivir para siempre. The human body was beautifully constructed by God to live forever. El cuerpo humano fue construido hermosamente por Dios para que viviera para siempre. And we know that God is capable of making such a body. Y nosotros sabemos que Dios tiene la capacidad de hacer este tipo de cuerpo. Because in eternity, believers are going to have immortal bodies. Porque en la eternidad los creyentes van a tener cuerpos inmortales. And so God is certainly capable of making a human body that lives forever. Así que ciertamente Dios tiene la capacidad de hacer un cuerpo que viva eternamente. But God said in the day you eat of the forbidden tree, you will surely die. Pero Dios le dijo, porque el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás.
Now let's think a little bit about what death actually means. Vamos a mirar un poquitico a qué es lo que realmente significa muerte. ¿Qué es lo que realmente significa muerte? In its barest essence, death is separation. Bueno, en su esencia más es separation. En su esencia, la muerte es separación. En la esencia más sencilla, es separación. In physical death, the body and the soul are separated. En la muerte física, la muerte y el alma son separadas. The soul, perdón, el cuerpo y el alma son separadas en la muerte física, perdón. The soul goes into eternity and the body goes into the ground. El alma va a la eternidad y el cuerpo vuelve al polvo. I think it's interesting to notice how man has changed his definition of death over the course of time. Yo creo que es interesante mirar cómo es que el hombre ha cambiado la definición de la muerte con el tiempo. At one point, death was defined as not breathing. En un punto, la muerte fue definida como no respirar. At other times of history, death is defined as not having a pulse. En otro tiempo, la muerte fue definida como no tener pulso. Both of those definitions proved problematic. Y estas definiciones se muestran problemáticas. Sometimes people were not breathing, but they weren't really dead. Algunas veces las personas no estaban respirando, pero realmente no estaban muertas. And before the morticians did embalming, when you say the morticians, before a mortician, a person who buries people, okay. Before they did embalming, you say, where they take all your blood out of your body and replace it with fluid. Bueno, y antes de que recuerdan lo que hacen los que tratan el cuerpo al morir, que sacan toda la sangre y la reemplazan con fluido. Antes de que hagan esto, you probably heard horror stories about people that were put in a casket and buried, and then they resuscitated only to find that they were buried in a casket. Ustedes a lo mejor han escuchado historias de personas que han sido enterradas, que fueron enterradas porque no respiraban, y después ellas resucitaron y se dieron cuenta que estaban enterradas. People lose their pulse, but they're not dead. Algunas veces las personas pierden el pulso y no están muertas. There have been instances where people were in the ocean for long periods of time and had hypothermia. Hay casos en los cuales personas estuvieron en el océano por mucho tiempo y les dio hipotermia. And when the body goes into hypothermic shock, the heart rate slows down tremendously. Y cuando las personas entran en este choque hipotérmico, el pulso del corazón se disminuye tremendamente. Sometimes the heart will only beat one time a minute in those conditions. Y en esas condiciones, a veces el corazón da pulsaciones de una por minuto en esas condiciones. And eventually doctors figured out how to revive people who were suffering from extended exposure to cold water. Y los doctores pueden resucitar a personas o revivir personas que han estado expuestas largamente a la hipotermia. Currently, death is defined as lack of brain wave activity. Bueno, también ahora se dice que la muerte se define como la falta de una actividad de ondas cerebrales. But the only certain way to define death is the way it's defined in the Bible. Pero la única forma cierta de definir la muerte es la manera como se define en la Biblia. And that's when the body and soul separate. Y esto es cuando el cuerpo y el alma se separan. That is physical death. Eso es lo que llamamos muerte física. But since there are no scientific instruments that can measure the presence of a soul, pero puesto que no hay
instrumentos físicos que puedan medir la presencia del alma. Doctors have to use other means to determine if someone is dead. Los doctores tienen que usar otros medios para determinar si alguien está muerto. The other kind of death that God meant was spiritual death. El otro tipo de muerte que Dios quiso decir en Edén fue la muerte espiritual. A spiritual death is illustrated in Revelation chapter 20. La muerte espiritual se ilustra en Apocalipsis capítulo 20. Where sinners are cast into the lake of fire for eternity. Cuando los pecadores sean echados en el lago de fuego por la eternidad. And then the scripture says, this is the second death. Y luego allí la escritura nos dice, esta es la muerte segunda. The second death is a spiritual death. La segunda muerte es una muerte espiritual. It is the separation of the soul from Christ for eternity. Es la separación del alma de Cristo por toda la eternidad. And so, when God told Adam and Eve that they would die, así que cuando Dios les dijo les digo a Adán y a Eva que ellos de cierto morirían, he meant that they would die both spiritually and physically. Él quiso decir que ellos morirían de ambas formas, física y espiritualmente. The effects of sin on the bodies of Adam and Eve began to take place immediately. Los efectos del pecado sobre el cuerpo de Adán y Eva comenzaron a tomar lugar inmediatamente. Because of the influence of sin, their bodies began to grow old and decay. Debido a la presencia del pecado, los cuerpos comenzaron entonces a envejecerse, a deteriorarse. But because God had designed the human body so perfectly. Pero como Dios había diseñado al hombre tan perfectamente, el cuerpo del hombre tan perfectamente, Adam still lived over 900 years. Adán todavía pudo vivir más de 900 años. Before he ultimately died physically. Antes de que él muriera físicamente. In fact, you may notice in the early generations there were very long lifespans. Ustedes pueden notar entonces que en estas primeras generaciones hubo periodos de vida muy largos. They were up in the hundreds of years. Eran de cientos de años. In fact, I think in the genealogy of Genesis 5. Yo creo que en la genealogía que encontramos en Génesis capítulo 5, the shortest lifespan was Lemuel or Lamech, 777 years. Fue el periodo de tiempo de vida más corto fue el de Lamech, que duró 777 años vivió. And so I'm sure at his funeral people were saying, oh, he died so young. Yo creo que cuando murió la gente estaba diciendo murió muy joven. Because others lived 800 or 900 years. Porque había otros que vivían 800 o 900 años. But after the flood, lifespans dropped dramatically. Pero después del diluvio, los periodos de tiempo de vida decrementaron considerablemente. And by the time of King David, the lifespan of a man was 70 years. Más o menos para el tiempo de David, ya el promedio de vida de una persona era de 70 años. So we can see that sin had taken its toll and the human body was no longer able to survive long periods of time. Así que vemos entonces cómo el pecado, la influencia del pecado tomó lugar en el cuerpo y ya los hombres no pudieron entonces resistir el efecto de este como para vivir muchos años con el paso del tiempo. So in the day that Adam and Eve sinned, their body immediately began to proceed toward physical death. Así que en el momento en que Adán y Eva pecaron, sus cuerpos comenzaron a proceder a lo que más adelante sería la muerte física. The spiritual death, however, came instantly. Y la muerte espiritual, sin embargo, ocurrió inmediatamente. The moment they sinned, they recognized that they could no longer fellowship with God.
En el momento que ellos pecaron, pudieron reconocer de que ya no tenían compañerismo con Dios. So when God came down to the garden for his evening walk, así que cuando Dios vino en la tarde para caminar en el jardín, Adam and Eve hid themselves. Adán y Eva se escondieron. And God asked that question, Adam, where are you? Y Dios hace esta pregunta, Adán, ¿dónde estás? It's not because God didn't know where Adam was. No fue porque Dios no supiera dónde estaba Adán. But it was a question designed to help Adam recognize you are separated from God. Sino que es una pregunta diseñada para ayudarle a Adán y Eva a reconocer de que ellos estaban separados de Dios. Adam and Eve tried to clothe themselves. Adán y Eva intentaron vestirse. To make themselves presentable to God. Para hacerse presentable delante de Dios. But God did not accept their human works. Pero Dios no aceptó sus obras humanas. And God slaughtered two animals and made coats of skin for Adam and Eve. Y Dios entonces mató animales y les hizo vestidos de piel. And in that touching scene at the end of chapter 3, he put the coats of skin on Adam and Eve. Y en esa escena, al final del capítulo 3, vemos cómo Dios los viste con estas pieles, viste a Adán y Eva con estas pieles de animales. Thus restoring the fellowship that they had with God. Y así restaurar el compañerismo que ellos habían perdido con Dios. And so they become an illustration of those who were spiritually dead but were brought back to life spiritually. Y entonces tenemos en ellos el ejemplo de estas personas que fueron o estuvieron espiritualmente muertas, pero luego fueron traídas eventualmente a la vida espiritualmente. And the coats of skin served as a permanent reminder to Adam and Eve of their sin. Y estos vestidos de pieles se convierten en un recordatorio permanente del pecado para Adán y Eva. Of the great cost of that sin. Del gran costo de este pecado. And the fact that it required the shedding of blood to forgive their sin. Y el hecho de que había requerido el derramamiento de sangre para perdonarles ese pecado. And restore them to fellowship with God. Y para restaurarlos al compañerismo con Dios. And so, when God told them, you shall not eat of this tree. Así que cuando Dios les dijo, no comerás de este árbol. God established a test that would test their obedience. Dios estableció una prueba que lo que haría era probar su obediencia. Now, remember at the time of the first two chapters of Genesis. Recuerden el tiempo de los dos primeros capítulos de Génesis. Adam and Eve had a disposition that was favorable to God. Adán y Eva tenían una disposición que era favorable a Dios. But it was unconfirmed. Pero no había sido confirmada. Because it had not yet been tested. Porque todavía no había sido probada. But what they did when they sinned. Pero lo que ellos hicieron cuando pecaron. Is they proved that they did not have a favorable disposition toward God. Es que ellos probaron que no tenían una disposición favorable hacia Dios. And their disobedience had severe consequences. Y su desobediencia tuvo severas consecuencias. And so, when God pronounced the consequence of death, Adam and Eve experienced it both spiritually and eventually physically. Así que cuando Dios pronunció las consecuencias de esta desobediencia y cuando ellos desobedecieron, ellos experimentaron estas consecuencias físicamente. Now here's something that is very important about this test. Hay algo que es muy importante con respecto a este texto. God forbid them to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Dios les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Does that mean that God did not want Adam and Eve to know the difference between good and evil? ¿Quiere decir eso que Dios no quería que Adán y Eva conocieran la diferencia que hay entre el bien y el mal? And
Have you ever thought about that? ¿Alguna vez han pensado en eso? Why did God forbid them from eating that particular tree? ¿Por qué Dios les prohibió comer de ese árbol en particular? Did God want them to live in ignorance of good and evil? ¿Quería Dios que ellos vivieran en ignorancia del bien y del mal? I think the answer to that is God did want them to know the difference between good and evil. Yo creo que la respuesta para eso es que Dios sí quería que ellos supieran cuál es la diferencia entre el bien y el mal. But God's purpose was to teach them that difference through obedience to his command. Pero el propósito de Dios era enseñarles a ellos esta diferencia a través de la obediencia a este mandamiento. Adam and Eve would know good if they continued to obey God and not eat the forbidden fruit. Adán y Eva conocerían el bien si ellos no comían de este árbol que Dios les prohibió. And as they would continue to obey, they would realize that what they were doing is good. Y mientras ellos continúan obedeciendo, ellos serían más conscientes que mientras seguían haciendo el bien, and they would realize that if they ever failed, they would do evil. Y ellos entonces llegarían a la conciencia de que si fallaban en esta obediencia, ellos harían mal. So God's purpose in the test was ultimately to teach them the knowledge of good and evil through obedience. Así que el propósito de Dios era enseñarles a ellos el conocimiento del bien y del mal a través de la obediencia. But the problem came when they failed the test and ate the fruit. Pero el problema llegó cuando ellos fracasaron o fallaron en la prueba y comieron del fruto prohibido. They came to understand the knowledge of good and evil immediately when they ate the forbidden fruit. Ellos entendieron ellos tuvieron el conocimiento del bien y del mal inmediatamente ellos comieron del fruto prohibido. Now the problem was not that they knew the difference between good and evil. Ahora el problema no es que ellos supieran la diferencia entre bien y mal. The problem was they attained that knowledge through disobedience to God. El problema es que ellos obtuvieron ese conocimiento por medio de la desobediencia a Dios. You know, oftentimes when we sin, we are trying to accomplish something quickly that God would rather teach us over a long period of time. Cuando nosotros pecamos a menudo, nosotros we hasten to learn something God would like to teach us. Well, let me just say it a different way. Okay, that appears to be troublesome. The problem that people have today. El problema que las personas tienen el día de hoy is they are not patient with God. Es que no son pacientes con Dios. And they try to accomplish what God would want for them. Y ellos tratan de lograr lo que Dios querría para ellos. But they don't want to accomplish it through obedience. Pero no quieren lograrlo por medio de la obediencia. They want to accomplish it through disobedience. Ellos quieren lograrlo por medio de la desobediencia. Because through disobedience, the promise is you'll get the result much quicker. Porque a través de la desobediencia puedes obtener el resultado más rápidamente. When we look at the temptation in just a few moments, cuando miremos a la tentación en unos momentos, we're going to see how Satan used the impatience of Adam and Eve to get them to sin. Vamos a ver cómo Satanás usó la impaciencia de Adán y Eva para hacer que pecaran. God had intended all along to teach them the difference between good and evil. Todo el tiempo Dios tenía el propósito de enseñarles a ellos el conocimiento del bien y del mal a través de la obediencia. But he would teach it to them through their obedience. Pero si él les enseñaría a ellos a través de su obediencia. Which would take time. Lo cual requería tiempo. And so when Satan came along with his temptation, así que cuando Satanás vino con su tentación, he offered them a shortcut to what God was going to teach them. Él les ofreció un atajo a lo que Dios les iba a enseñar. And so the temptation was, let's satisfy
this need right now. Así que la tentación fue, satisfagamos esta necesidad justo ahora. Instead of waiting for God to provide what he wants to give us. En lugar de esperar que Dios nos provea lo que él quiere darnos. There are many examples of that that apply to sins all throughout history. Hay muchos ejemplos que aplican a pecados durante toda la a estos pecados durante toda la historia. Let me just give you one example. Voy a darles un ejemplo de esto. God wants people to enjoy sexual pleasure. Dios quiere que las personas disfruten el placer sexual. That's why he created a man and a woman and told them to increase and multiply and fill the earth. Por eso es que Dios creó a un hombre y una mujer y les dijo que se reprodujeran, que se multiplicaran sobre la tierra. And God intended the husband and the wife to be one flesh and enjoy the sexual pleasure that that would bring. Y el propósito de Dios es que un hombre y una mujer disfrutaran el placer sexual que eso implica. But the problem is sometimes people want to acquire that pleasure before they are married. Pero el problema es que algunas personas quieren adquirir ese placer que Dios quiere dar antes de que se casen. Instead of patiently waiting for God to provide the correct wife or husband. En lugar de esperar pacientemente para que Dios provea la esposa o el esposo correctos. They commit the sin of fornication or adultery. Ellos cometen el pecado de la fornicación o el adulterio. And they attain sexual pleasure, but in a way that God has forbidden. Y ellos obtienen placer sexual, pero de una manera que Dios ha prohibido. In the garden, God wanted Adam and Eve to know the difference between good and evil. En el jardín del Edén, Dios quería que Adán y Eva conocieran la diferencia entre el bien y el mal. The problem was they attained that knowledge in a way that God had forbidden. El problema es que ellos obtuvieron ese conocimiento de una manera que Dios había prohibido. So the test was simply, will Adam and Eve obey the command of God? Así que la prueba es, ¿Adán y Eva obedecerán el mandamiento de Dios? Well, whenever there is a test, there is an opportunity to take that test. Bueno, cada vez que hay una prueba, está también la oportunidad de tomar esa prueba, asumirla. And often that opportunity is called a temptation. Y a menudo esa oportunidad se llama tentación. The avenue through which the temptation came was through the serpent that was inhabited by Satan. El medio a través del cual vino esta tentación fue a través de la serpiente que estaba habitada por Satanás. Now we must always be clear that it was not simply a serpent that was tempting Eve, it was Satan through the serpent. Debemos tener bien claro que no fue la serpiente la que estaba tentando a Eva, sino que fue Satanás que estaba en la serpiente la que tentó a Eva. Satan is the source of this temptation. Satanás es la fuente de esta tentación. Satan brings on many sins throughout the book of Genesis. A través del libro de Génesis, Satanás introduce muchos pecados o envía muchos pecados. He inspired Cain to kill his brother Abel. Él inspiró a Caín para que matara a su hermano Abel. He is a liar. Él es un mentiroso. He lied to Adam and Eve. Él le mintió a Adán y Eva. And he constantly tells lies. Y constantemente dice mentiras. Why Jesus says he is the father of lies. Como lo dice Jesús, él es el padre de mentira. We know that it was Satan working through the serpent. Sabemos que fue Satanás obrando a través de la serpiente. Because in Revelation 12. Porque en Apocalipsis 12, Satan is called that serpent of old. A Satanás se le llama la serpiente antigua. And in Romans 16, y en Romanos 16, we are told that the
judgment in Genesis 3:15 was directed at Satan. Se nos dice que el juicio que se lanzó en Génesis 3:16 fue dirigido a Satanás. It was not just the serpent no, that God judged, but Satan himself. No fue a la serpiente a la que Dios juzgó, sino a Satanás mismo. Some have wondered, well, why did Satan choose the serpent as the animal through which he would tempt Eve? Algunas personas se preguntan, bueno, ¿por qué Dios escogió que fuera la serpiente para tentar a Eva? Well, the only clue, why did God choose? Why did God use the serpent instead of some other animal? We have one clue in chapter 3 of Genesis. En el capítulo 3 de Génesis tenemos una clave para esa respuesta. The Bible says the serpent was crafty. Dice que la serpiente era astuta. And we know Satan is also very crafty. Y nosotros sabemos que Satanás también es muy astuto. And so it's possible that Satan chose to use the serpent because the natural tendency of the serpent is craftiness. Y yo creo que Satanás escogió la serpiente porque la tendencia natural de la serpiente es la astucia. And so now the stage is set for the temptation of Eve. Ahora el escenario está puesto para la tentación de Eva. And ultimately the sin of Adam. Y en últimas el pecado de Adán. Let's examine Satan's strategy in this drama in chapter 3. Vamos a examinar la estrategia de Satanás en este drama que tenemos en el capítulo 3. The first thing that we notice about Satan is he raises doubt about what God actually said. Lo primero que notamos aquí en esta estrategia de Satanás es que él levantó duda, él creó duda con respecto a la palabra que Dios había dicho. Let's go to Genesis chapter 3 and look at verse 1. Miremos el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. How did Satan go about raising doubt about what God had said? ¿Cómo es que Satanás crea duda con respecto a lo que Dios había dicho? Well, he asked a very crafty question. Bueno, él hizo una pregunta muy astuta. He said, "Hath God said, ye shall not eat of every tree in the garden?" Él dijo, ¿con que Dios dijo que no comáis de ningún árbol del jardín? You know, that is a very crafty approach. Ustedes ven que esta es una aproximación muy astuta. By questioning the word of God. Cuestionando la palabra de Dios. So, by asking the question, he caused Eve to reconsider what God said. Así que haciendo esta pregunta astuta, él pone a Eva a reconsiderar lo que Dios había dicho. And then she answered Satan. Y luego ella le respondió a Satanás. We may eat of the fruit of the trees of the garden. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. But the fruit of the tree in the midst of the garden, God said, ye shall not eat it, neither shall ye touch it, lest ye die. Pero del fruto que está en el árbol que está en el medio del jardín, no debemos comerlo ni aún tocarlo, no sea que muramos. Do you see a problem with Eve's answer? ¿Ustedes ven un problema con la respuesta de Eva? What did Eve say God said? ¿Qué fue lo que dijo Eva que Dios dijo? Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. No comerás de él, ni siquiera lo tocaréis, no sea que muráis. Is that what God said? ¿Eso fue lo que Dios dijo? No. No, what did God say? ¿Qué fue lo que Dios dijo? The very day you eat of it. Yeah, he said, don't eat of it, or you shall die. Él simplemente les prohibió comerlo. No coman de él, o morirán. God didn't say anything about touching it. Dios no dijo nada acerca de tocar el árbol. In fact, it would have been possible for her to touch the fruit, just not eat it. De hecho, habría sido posible para ella tocar el árbol y no comerlo. Because the only prohibition was against eating, not touching. Porque la única prohibición que había era
no comerlo, y eso no incluía el no tocarlo. So I think it would be safe to say, creo que sería seguro decir that Eve was guilty of adding to the word of God. Que Eva fue culpable de añadirle a la palabra de Dios. She took God's words and added her own words to it. Ella tomó las palabras de Dios y le añadió sus propias palabras a esta palabra dicha. And then she ascribed all of those words to God. Y luego él le adscribió a Dios todas estas palabras que dijo. It would have been much better if Eve had answered correctly. Hubiera sido mucho mejor si Eva hubiera respondido correctamente. She could have said, ella pudo haber dicho, God said, do not eat of it or I will surely die. Dios dijo que no comiéramos de él o moriríamos ciertamente. So I decided I'm not even going to touch it. Así que yo decidí que ni siquiera lo voy a tocar. That would have been a good answer. Esa hubiera sido una buena respuesta. Because then she would have correctly identified the word of God and then added her application to it. Porque ella hubiera entendido correctamente la palabra de Dios, la habría dicho correctamente y le habría añadido una aplicación a esa palabra que dijo correctamente. But I think we're fully aware of the warnings in Scripture about adding to or taking away from the Word of God. Pero creo que nosotros estamos pues muy conscientes de lo que implica el añadirle o el quitarle a la palabra de Dios en la Escritura. There are severe penalties for that. Hay unos castigos severos para eso. And the penalty that Eve experienced. Y el castigo que Eva experimentó. Was she opened herself up to even more temptation from the devil. Es que ella se abrió a sí misma para aún ser más tentada por el diablo. Essentially, she exaggerated God's command when she repeated it to Satan. Esencialmente, ella exageró la palabra de Dios cuando ella le respondió a Satanás. And that ultimately led to her failure to obey God. Y en últimas esto la guió a su fracaso en obedecer a Dios. You need to be very careful not to add to the word of God. Así que ustedes tienen que ser muy cuidadosos con respecto al añadirle a la palabra de Dios. Because your human additions to a divinely inspired word will only lead to your downfall. Porque el usar adiciones humanas a una palabra que es divina siempre te guiará a una caída. So Satan began the temptation by raising doubt about what God said. Así que Satanás comenzó la tentación levantando dudas con respecto a lo que Dios había dicho. The next step in Satan's strategy, el siguiente paso de la estrategia de Satanás was to lie to Eve. Fue mentirle a Eva. Genesis 3, versículo 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Y la serpiente le dijo a la mujer, de cierto no morirás. And so here we see Satan telling an outright lie to Eve. Así que vemos aquí a Satanás diciéndole una mentira abierta a Eva. Satan directly and categorically denied the word of God. Satanás directa y categóricamente negó la palabra de Dios. Now if God said you're going to die and Satan said you're not going to die, who should you believe? Ahora, si Dios dijo vas a morir y Satanás dice ciertamente no morirás, entonces ¿a quién debemos creerle? Obviously, you should believe God. Obviamente debemos creerle a Dios. But you see, Satan already had Eve questioning what God said. Pero ustedes saben que Satanás ya había hecho que Eva cuestionara lo que Dios había dicho. So that opened her up to a further temptation by hearing a direct lie from Satan. Así que esto abre su vida a una tentación. Y le permite a Satanás entonces mentirle directamente acerca de la palabra de Dios. So first, Satan
Así que en primer lugar, Satanás crea dudas con respecto a la palabra de Dios. Luego él miente contradiciendo la palabra de Dios. Ahora entonces tenemos el tercer paso de su estrategia. Él le dijo a Eva una verdad parcial. Beware of partial truth. Tenga mucho cuidado con las verdades parciales o las verdades a medias. Do you know what makes most cults and false religions so dangerous? ¿Ustedes saben qué es lo que hace a las falsas religiones tan peligrosas? They teach partial truths. Es que ellos enseñan verdades a medias. They have just enough element of truth in their teaching that you think everything they teach is true. Ellos tienen solamente un elemento de verdad en su enseñanza que a veces pensamos que todo lo que ellos enseñan es verdad. You know, Satan would not have been very deceptive if he had just opposite view of everything God said. Satan would not have been very deceptive. Así que Satanás no hubiera sido muy engañoso if he held an opposite view of everything God said. Si él hubiera abrazado una perspectiva opuesta a lo que Dios había dicho. But what we see happening next is Satan telling a partial truth. Pero lo que vemos que ocurre luego es que Satanás le dice a Eva una verdad a medias. Verse 5. Viene el versículo 5. Satan said, Satanás le dijo, for God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good from evil. Porque Dios sabe que el día que ustedes comieren de este fruto, vuestros ojos serán abiertos, y ustedes sabrán, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Now, it was true that they would know good from evil. Sí, era verdad de que ellos sabrían el bien y el mal. After all, that was the name of the tree. Después de todo, ese era el nombre del árbol, el conocimiento del bien y del mal. It was called the tree of the knowledge of evil. Se llamó así, el árbol del conocimiento del bien y del mal. So Satan told them they would be like God, knowing good and evil, if they ate the fruit. Así que Satanás le dijo que serían como Dios si comían del árbol, sabiendo el bien y el mal. And in a way, Satan was right that they would also be like God. Y en una forma, o en un sentido, Satanás estaba en lo correcto al decir que serían como Dios. God lives by his own rules. Dios vive conforme a sus propias reglas. The law of God is very clear in Scripture. La ley de Dios es muy clara en la Escritura. But when Eve and then Adam ate the forbidden fruit, pero cuando Adán y luego cuando Eva y luego Adán comieron del árbol prohibido, they became a law to themselves. Ellos se convirtieron en ley para sí mismos. They made up their own rules for how they were going to live. Ellos hicieron sus propias reglas de cómo iban a vivir. But here's the part that Satan did not tell Eve. Pero miren la parte que Satanás no le dice a Eva. He did not tell her about the pain and the suffering she would experience. Él no le dijo nada acerca del dolor y del sufrimiento que ella experimentaría. He did not tell her that death would indeed come. Él no le dijo que la muerte de hecho vendría. He did not tell her that there would be severe consequences and she would have much grief and guilt. Él no le dijo que habrían grandes consecuencias y que ella experimentaría mucho dolor y vergüenza y culpa. Satan only told her enough truth to get her to sin. Satanás simplemente le dijo suficiente verdad como para hacerla pecar. It's also interesting to note that this test includes all of the elements of the world system of Satan. Y es interesante saber que esto incluye todas, includes what? All the elements of the satanic world system. Que esta tentación incluye todos los elementos del sistema satánico mundial.
Basically, the temptation included the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Básicamente, la tentación incluyó el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. And the woman saw that the tree was good for food. Miren qué dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, el fruto era bueno para comer. Fulfilling bodily desires, lust of the flesh. Estaba allí complaciendo los deseos de la carne, como dice la escritura. And that it was pleasant to the eye. Dice que era agradable a los ojos. There's the lust of the eye. Ese es los deseos de los ojos. And it would be desired to make one wise. Y dice que deseable para alcanzar la sabiduría. So there's the pride of life. Allí tenemos entonces la vanagloria de la vida. Everybody wants to be wise. Todo el mundo quiere ser sabio. And be like God. Ser como Dios. So there was a pride issue as well. Así que allí también hubo un asunto de orgullo. And so she took of the fruit and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Dice que ella tomó del fruto y comió, y le dio a su esposo, y él también comió. And the eyes of them both were opened. Y los ojos de ambos fueron abiertos. And they knew they were naked. Y supieron que estaban desnudos. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Y ellos cosieron hojas de higuera para hacerse vestidos. So they immediately knew that they had sinned against God. Así que inmediatamente ellos supieron que habían pecado contra Dios. And they immediately tried to remedy that sin by making clothing for themselves. Inmediatamente trataron de remediar este pecado haciéndose vestidos para sí mismos. And so Satan's strategy was successful. Así que la estrategia de Satanás tuvo éxito. And he brought about the sin of Adam and Eve. Y él introdujo el pecado o trajo pecado a Adán y Eva. I think the only question that remains about this historical event. Yo creo que la única pregunta que permanece con respecto a este evento histórico is why did Adam also eat the forbidden fruit? Es porque Adán y Eva también comieron del árbol. Adán y Eva. Why did Adam eat the forbidden fruit? Porque they ate of it. Yeah. Can you rephrase that? The question is, why did Adam eat the forbidden fruit? Why didn't Adam? Why did he? Okay. La pregunta es, ¿por qué Adán comió del fruto prohibido? We know why Eve ate it. Nosotros sabemos la razón por la cual Eva lo comió. Satan tempted her and she succumbed to the temptation. Satán la tentó y ella sucumbió a esta tentación. But the Bible doesn't say that Satan tempted Adam. Pero la Biblia no dice que Satanás tentó a Adán. In fact, we know from the New Testament that Adam was not deceived. De hecho, nosotros sabemos desde el Nuevo Testamento que Adán no fue engañado. He ate the fruit willingly. Él comió del fruto voluntariamente. When Eve gave it to him. Cuando Eva se lo dio. And so the question is, así que la pregunta es, why did he do that? ¿Por qué él hizo eso? He was not being tempted. Él no estaba siendo tentado. But he did it anyway. Pero de todas maneras lo hizo. Have you ever thought about that? ¿Alguna vez ustedes han pensado en esto? Have you ever pondered why did he do that? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué hizo esto? He didn't talk to the serpent. Él no habló con la serpiente. In fact, he may not have even been there. De hecho, pueda que no haya estado allí. Because the text says she just gave it to her husband. Porque el texto dice simplemente que ella se lo dio a su esposo. So that poses a very interesting question to mull over in your brain.
Así que esto nos levanta una pregunta muy interesante para meditar en nuestra mente. And since we really don't have any authoritative scripture,